contigo, directo contigo, directo contigo. Muy buenas tardes, señoras, señores. Les saludamos un jueves más en el programa Magazine de este canal televisión, Directo Contigo. Estrenamos mes, hoy es 7 de junio y este es nuestro programa 176. Como siempre, abrimos este magazine conociendo la actualidad informativa de las últimas horas. Saludamos un jueves más a María Teresa Hernández. Teresa, buenas tardes. ¿Qué tal, Odulia? Muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Gracias. Hoy tenemos muchas cosas que contar a los televidentes. Y variadas. Y variadas, por supuesto. En primer lugar, vamos a contarles que esta misma semana se ha llevado a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones del Registro de la Propiedad en Santa Lucía. Ubicado, en este caso, en la avenida del Atlántico, ya presta sus servicios a la ciudadanía. Ahí ha estado nuestra compañera Soledad Álvarez, que ha tenido ocasión de hablar con el registrador de la propiedad, don Javier Angulo Rodríguez. Saludos, compañeras, saludos a los que están viendo el magazine Directo Contigo en este canal televisión. Efectivamente, nos encontramos estrenando las nuevas sedes del Registro de la Propiedad, un registro que alberga los municipios del sureste, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, y también el de Valsequillo. Conmigo se encuentra el primer registrador de la propiedad, Javier Angulo. ¿Qué le parece estas nuevas instalaciones? ¿Cómo nos van a afectar? Estas oficinas llevan abiertas ya unos meses, pero hemos decidido inaugurarla hoy debido a que era posible cuadrar la agenda de los alcaldes de los cuatro municipios y también la del director general de los registros y del notariado del Ministerio de Justicia, que es quien preside este acto que se ha celebrado. Creo que hemos hecho lo posible por encontrar un lugar mucho más accesible para los usuarios de los servicios registrales de los cuatro municipios, con fácil acceso para quien no es de vecindario y también con posibilidades de aparcamiento, puesto que estamos ubicados en una zona que no está demasiado colapsada todavía. Como veis, las instalaciones pues son lo más modernas que hemos podido concebirlas y creemos que desde aquí podremos prestar un mejor servicio a los ciudadanos que constantemente cada día acuden a nuestras oficinas. Pues muchas felicitaciones, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra presencia. Pues bien, Teresa, estamos de enhorabuena a los municipios del sureste, además de Valsequillo, por estas nuevas instalaciones que ofrecen mejores alternativas a la hora de registrar cualquier propiedad y sobre todo su ubicación, aquí cerquita de la avenida del Atlántico, donde es muy fácil aparcar y llegar. Gracias. Pues ahí estaba ese reportaje que nos dejaba la compañera Soledad Álvarez. Hay que recordar que están circunscritos los municipios de Agüimes, Ingenio, Santa Lucía y también el municipio de Valsequillo, tal y como nos comentaba, por supuesto, nuestra compañera. Vamos con otro asunto, porque vamos en primer lugar a saludar a la consejera de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo Insular de Gran Canaria, Minerva Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Minerva, ¿nos escucha? Buenas tardes. Parece que tenemos algunos problemas con ese sonido. Con la consejera vamos a abordar diversos asuntos. Uno de ellos, la puesta en marcha de la apertura del plazo que servirán para que las personas interesadas puedan presentar su solicitud para la rehabilitación de vivienda. Minerva, ¿está usted por ahí? ¿Nos escucha? Silencio, se quedó en silencio. Sí, Minerva Alonso. Muy buenas tardes. Minerva Alonso, buenas tardes. Bueno, pues seguimos teniendo alguna dificultad con esa recepción del sonido. No sé si nos escucha. ¿Nos escucha ahora, consejera? Sí, sí escucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Queríamos preguntarle en primer lugar por esa convocatoria que acaba de hacerse pública de subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas, en este caso reparación de primera necesidad. ¿Podría comentarnos un poco cuál es el perfil del solicitante? Bueno, en realidad son dos convocatorias, una dirigida a obras de primera necesidad y otra dirigida a obras de accesibilidad, y está principalmente dirigida a personas pues que tienen unas condiciones socioeconómicas de que por sí solas no pueden afrontar reformas de primera necesidad en sus hogares o de accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de supresión, de barreras físicas o de comunicación, personas dependientes con algún tipo de discapacidad.
son unas subvenciones en las que llevamos trabajando meses, porque hemos intentado cambiar los criterios para que lleguen a las realidades pues con más vulnerabilidad social, y donde han participado también los técnicos municipales de los ayuntamientos de la isla. ¿Ese cambio de criterios aumentaría el número de personas que pueden beneficiarse de la subvención? Bueno, en el cambio de criterios no tiene que ver el número de personas, tiene que ver en el presupuesto. Y en este presupuesto 2018 sí hemos aumentado al doble las subvenciones de accesibilidad, porque el año pasado sí quedó una lista de espera importante, y de 200.000 euros que se repartieron el año pasado en toda la isla, hemos pasado este año a hacer una convocatoria de 400.000, además de los 700.000 euros de las subvenciones para primera necesidad. Eso es lo que realmente va a hacer que llegue a más familias en una situación con dificultad, pero en realidad los criterios están ideados para familias que tienen condiciones socioeconómicas difíciles, y en esa convocatoria están criterios que responden a esas condiciones, y como dije antes, nos han ayudado trabajadores sociales y trabajadoras sociales de los municipios, que son los que más están en contacto con la realidad cotidiana de los vecinos y vecinas. ¿Es una obra que asume íntegramente el Cabildo o necesita también de cierta implicación por parte de los ayuntamientos? Bueno, la financiación es del Cabildo. Con los ayuntamientos lo que hacemos es conveniar para que sean los ayuntamientos los que ejecuten esas obras en las viviendas de las familias. Consejera, hay otro asunto más, que es el consorcio de viviendas, a través del cual se ha creado un convenio que se firmó recientemente con 5 municipios de la isla de Gran Canaria. En este caso sabemos que lo que afecta es a la vivienda pública. ¿Se tiene pensado aumentar el número de localidades que podrían añadir o suscribir nuevo convenio con la entidad cabildicia? Y también quería preguntarle cómo se está desarrollando ahora mismo ese acuerdo con esos ayuntamientos. Bueno, lo último no lo escuché porque se oye muy, muy bajito, pero lo primero, lo de los convenios, sí. El consorcio de viviendas ha establecido convenios con aquellos municipios que se le han aprobado ARRUs, áreas de regeneración urbana, por parte del Gobierno de Canarias. Son programas o proyectos de rehabilitación de viviendas donde no solo participa el Cabildo, sino participa el Gobierno de Canarias, participa el Ministerio de Vivienda y los propios vecinos y vecinas. Y no solo se quedan en una simple rehabilitación, sino que hay un acompañamiento y una formación para las comunidades de vecinos para que se constituyan y contribuyan al mantenimiento posterior de la rehabilitación de esas viviendas. El Cabildo en este sentido está apoyando 5 ARRUs, que son los que se han aprobado en Gran Canaria, con una financiación de 2,6 millones de euros. Y el resto de los proyectos que estamos financiando de rehabilitación, que es financiación propia del Cabildo de Gran Canaria, han sido necesidades que han expuesto los municipios y comunidades de vecinos al consorcio, porque el consorcio, la principal finalidad que tiene es el mantenimiento del parque público de viviendas, y este año pues tenemos un presupuesto muy importante de 6,3 millones de euros. Hemos crecido más de un 50% con respecto, un 70%, disculpen, hemos crecido el presupuesto con respecto al año pasado porque hemos recuperado las finalidades del consorcio. Le preguntaba también si se estaba desarrollando de manera satisfactoria ese convenio con los 5 ayuntamientos. Sí, estamos trabajando de manera coordinada. Esta semana tuve una reunión con los concejales de vivienda de la isla de Gran Canaria para poniéndoles al día de toda la actividad del consorcio, para hablar de los ARRUs, para hablar de las jornadas de formación que tenemos previstas dirigidas a técnicos en materia de obras de accesibilidad en vivienda, dirigidas también a trabajadores sociales y trabajadoras sociales que están en contacto directo con personas que están en riesgo de desahucio. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo coordinado y conjunto con los ayuntamientos de la isla. Mireia Alonso, muchísimas gracias por atendernos en directo en esta tarde en este canal televisión. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes. Un saludo. Bueno, Mireia Alonso, consejera de Industria, también Comercio, Artesanía y Vivienda del Cabildo Insular de Gran Canaria. Vamos a cambiar totalmente de asunto, vamos a hablar, Odulia, de deportes, porque el Basilea tiene una prueba importante este próximo fin de semana. De hecho, Daniel Pérez, que es el presidente de este club deportivo de fútbol sala, ha hablado para las cámaras de este canal televisión y ha pedido el apoyo de la afición para este fin de semana. En la categoría infantil
de infantil y queremos que venga todo vestido de rojo. Como otros años, a ver, apoyar a nuestro equipo. Pues escuchaban ustedes a Daniel Alemán, como decíamos, presidente de Club Deportivo. Vestir de rojo va a ser el distintivo que se pida a los aficionados que este sábado, día 9 de junio, se dirijan al pabellón de los Llanos de Vecindario. El objetivo, animar al equipo infantil en la gran final de la Copa. De resultar ganadores, añadirían otro trofeo más a su más que repleta vitrina. La cita va a ser a la 1 de la tarde. Y ayer se inauguraba una exposición en el Ayuntamiento de Ingenio. La pueden visitar en las instalaciones de la UAC. Es una exposición que nos lleva de paseo por los objetivos de sostenibilidad del planeta. Vamos a saludar en directo a Octavio Pérez Curbelo. Octavio es técnico de la Coordinadora de ONGs de Canarias. Octavio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mañana, precisamente, se conmemora el Día Mundial de los Océanos. ¿Tiene algo que ver esos objetivos de sostenibilidad a los que ustedes apelan con esa conmemoración de mañana? Bueno, por supuesto, el planteamiento de los objetivos y de la Agenda 2030 es un poco el dejar un futuro mejor a las generaciones futuras. De ahí un poco que, dentro de lo que son los 17 objetivos, el número 14 en concreto habla del tema de la vida submarina, océanos y mares. Y dentro de lo que es la exposición que se puede disfrutar estos días, como bien decías, en el Ayuntamiento de Ingenio, pues como ejemplo de lo que es un proyecto de ODS, en el ODS número 14, Vida Submarina, hay un proyecto de la Universidad de Las Palmas, en colaboración con otras universidades y centros de estudio e investigación de la Macaronesia, donde se hace un seguimiento para proteger, vigilar y monitorizar los cetáceos en todo el medio marino que abarca la región macaronésica, ¿no? Desde Azores hasta Cabo Verde, pasando por Madeiras y Canarias. Entonces, ese proyecto de la Universidad de Las Palmas, como digo, en colaboración con otras entidades, aparece en la exposición y da un poco el ejemplo práctico de cómo trabajar bajo el paraguas de Objetivos de Desarrollo Sostenible con vistas al 2030, al 2030. ¿Y qué pasa con los Objetivos del Milenio? Bueno, los Objetivos del Milenio realmente fueron un primer paso, un primer acuerdo bastante, ahora con las perspectivas de tiempo, bastante pequeño, bastante poco obligatorio para todos los países que lo... Pero fue la apertura, el inicio, el camino de lo que son ahora los ODS y de lo que vendrá después de los ODS, porque en el 2030, afortunadamente, esperemos así, ni se acaba el mundo ni tendremos todos los problemas ultimados. Lo único que intentamos es que esta agenda y estos objetivos nos ayuden a visualizar y a caminar hacia que cada una de las decisiones que tomemos tengan que ver y sean en pro de que en el año 2030 estemos mucho mejor que ahora en el 2018 o en el 2020 o en el 2005. Entonces, los ODM, los Objetivos del Milenio, fueron 8. Se quedaron en solo una primera toma de contacto y una primera línea de actuación. Se consiguieron algunas cosas muy importantes con tema de hambre, con tema de pobreza, con tema de VIH en África y en Asia, pero muchos otros grandes caballos de batalla de la humanidad y de derechos humanos no se pudieron abordar ni se avanzaron todo lo que se quisieron. Y ahora tenemos esta nueva oportunidad con los ODS y la Agenda 2030. Entonces, creemos que es una oportunidad de que todos los países de las Naciones Unidas en la Asamblea lo hayan aprobado y que ahora estamos al inicio de esta agenda, en los primeros años, en los primeros pasos, para empezar a divulgarlo, no solo a nivel municipal, como es el caso del Ayuntamiento, de la Mancomunidad, de la isla, incluso de Gran Canaria, sino a nivel local, ya de barrios, a nivel de casa, es decir, qué actitudes y qué hábitos tenemos que ir cambiando e integrando en nuestro día a día para poder hacer que el mundo en el 2030 sea bastante mejor de lo que es ahora, y bastante mejor no solo para nosotros, sino para los que vienen, ¿no? Octavio, finalmente, ¿hasta cuándo se puede visitar la exposición? Pues mira, en el caso este de Ingenio va a estar ahora durante todo el mes de junio y después, como hemos quedado con el alcalde y con la concejala, la idea es que la exposición es itinerante y va caminando a demanda por distintos municipios, distintos centros educativos. Entonces, la idea es que ahora es la primera toma de contacto con el municipio de Ingenio, pero después queremos moverlo por centros educativos, por centros cívicos, es decir, que va a poder tener y se va a prolongar
llegar, no solo durante este año, sino el año que viene, y seguramente vamos a hacer algunos talleres y algunas dinámicas para llevar, acercarlo a los barrios, acercarlos a las entidades sociales, a las empresas, para que puedan ver cómo desde cada ámbito, desde el ámbito personal y desde el sofá de casa, o desde tu empresa, o desde tu colectivo en tu barrio, en tu zona, cómo se puede trabajar y cómo se pueden tomar decisiones que tengan que ver y vayan bajo el mismo paraguas de los ODS. Es una apuesta en la que todos y todas hacemos algo o no hacemos algo y entonces influimos e incidimos en este tema. Octavio, muchísimas gracias. Parece que vamos a tener más ocasiones para seguir hablando de este asunto. Gracias por habernos acompañado en directo. Un saludo. Gracias a ti y a todos vuestros radioyentes. Y nada, cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Gracias. Vamos a hablarles ahora de una prueba deportiva que se va a desarrollar este próximo fin de semana, el próximo sábado día 9, una prueba deportiva de alto nivel y de la que Odulia, tú hablarás suficientemente durante el programa de hoy, ¿verdad? La Cochinero Challenge. Tercera edición de esta prueba de obstáculos que volverá a reunir a importantes corredores y deportistas en la Villa de Ingenio. Algunos de esos corredores los estamos viendo precisamente en pantalla. Están en un herbolario del municipio de Ingenio, ubicado en Carrizal. El Ajo Negro es una de las empresas colaboradoras con la organización que entre hoy y mañana van a estar repartiendo los dorsales que lucirán los corredores durante la prueba. Pero también esa bolsa que ves ahí, la bolsa del corredor, ¿no tienes curiosidad por saber qué hay dentro de esa bolsa? Pues ya que lo preguntas, sí. Pues una camiseta. Hay una camiseta, hay una toalla, hay una pulsera. Y luego está la parte que a mí también me gustaría saber, es el regalo de alguna de las empresas patrocinadoras que se incluyen dentro de esa bolsa. Y eso sí que no tenemos acceso, esa información sí que no la sabemos. Pero bueno, todo eso aparece dentro de esa bolsa con la que se obsequia a los participantes, 1.200 participantes en la carrera de este año. Que supera la participación de la edición anterior. Los detalles los conoceremos en un ratito en este mismo programa. Y vamos a hablar de una bandera, la bandera azul, la que ha obtenido la playa del Burrero de nuestro municipio de Ingenio. Se va a proceder próximamente a la entrega, un acto oficial, por supuesto, vemos imágenes de la playa. Un acto oficial que va a tener lugar el viernes día 15 de junio a las 12 del mediodía en el Salón Taifa del Hotel Meliá Tamarindos, en San Agustín. Será la entrega institucional de los distintivos obtenidos por las playas y puertos de Canarias, galardonados este año por el Jurado Internacional de Bandera Azul. Una de esas playas, como decíamos, la playa del Burrero, junto a 50 playas y 5 puertos deportivos en un total de 30 municipios. Y vamos a finalizar hablando de otro premio. En este caso se lo ha llevado un vino. Está publicado en diversos portales de comunicación, pero también en la web del Cabildo Insular de Gran Canaria. Es ese vino que ven ahí, el vino Gran Canario Oro Blanco de Tirajana, de la bodega de Tunte, que ha obtenido, como ven en sus pantallas, la medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas. Enhorabuena para esa bodega. Además, los productos de Canarias están de enhorabuena porque el Así queso es. Majorero también era reconocido en Estados Unidos hace también pocas Recientemente, semanas. Sí. Teresa, ¿algo más? Nada más, hasta la agenda. Si no, nos volvemos a encontrar más nos tarde. Nos encontraremos más tarde. Muchas gracias. Nosotros seguimos adelante y ya se lo adelantábamos que hoy vamos a contar en nuestro programa con la graduada en Nutrición Humana y Dietética, Naya Ibáñez, que representa a esa empresa Vitamina Consultoría. La colaboradora habitual de nuestro programa pues va a hablarnos de la alimentación en verano, porque se acerca ese momento del año en el que disponemos de más tiempo libre. Se suelen realizar también más salidas y más comidas fuera de casa. De todo ello vamos a hablar para intentar sobrellevar de una manera sana y saludable esta época estival. Naya Ibáñez, buenas tardes, bienvenida de nuevo. Buenas tardes. Es un placer saludarte, pero sobre todo porque es precisamente en el verano cuando también se produce, a lo mejor no todos, pero la mayor parte de los mortales sufrimos un aumento de peso. Sí, es verdad. Bueno, no en todos los casos, hay muchas personas que deciden en verano ponerse en forma porque es un momento en que tienen más tiempo y la verdad que es un buen momento, las comidas suelen ser a veces más livianas porque en el fondo necesitamos un poquito menos de calorías,
si no hacemos mucho ejercicio. Y entonces es un muy buen momento para hacer dieta también en verano, o por lo menos alimentarse adecuadamente. Pues vamos a hablar, si te parece, sí, Naya, de esa alimentación, y no sé si empezamos por los alimentos. ¿Qué sí, ingerir en verano? En verano es recomendable la ingesta de determinados alimentos ricos en agua, por ejemplo las frutas. También hidratarse es muy importante. Y bueno, hay alimentos, siempre es bueno mantener la dieta equilibrada, que se suele mantener un aporte suficiente de agua, frutas, verduras, pero los alimentos que más vamos a utilizar en verano son las frutas, las verduras, siempre un aporte suficiente de proteínas, carne, pollo, pescado. Y bueno, básicamente serían esos alimentos. La hidratación es muy importante también, como decía, una ingesta suficiente de agua, aproximadamente 2 litros, porque aparece el calor, evidentemente. Y bueno, aquí tenemos lo que es la alimentación en verano. Y es un buen momento, como decía, para mejorar la alimentación, porque tenemos más tiempo y una gran variedad de alimentos, lo que nos permite el tener más tiempo y la gran variedad de alimentos, realizar quizás preparaciones distintas a las que normalmente utilizamos. Las frutas de estación son realmente muy ricas, es bueno aprovecharlas porque tienen más vitaminas de las que suelen tener normalmente. Siempre, si tenemos que seleccionar entre las frutas de estación y las de no estación, siempre vamos a preferir las frutas de estación, porque son más ricas en vitaminas. No es lo mismo un alimento que ha estado un lapso de tiempo considerable en las cámaras que un alimento que no, que es que ha sido recogido hace relativamente poco tiempo. Las recetas, podemos elaborar recetas más apetecibles ya que disponemos de más tiempo, y bueno, los invitamos a probar recetas nuevas a los que dispongan de tiempo, estén de vacaciones, que todavía muchos no han empezado, pero cuando comiencen las vacaciones. Y también el estar en verano a muchas personas les invita a hacer deporte, lo cual favorece también a mantenerse mejor, descansar, estar más descansado, tener más tiempo. Y bueno, en cuanto a recomendaciones, comer frutas, sopas frías, pescados y carnes a la plancha, como decía anteriormente, verduras a la plancha o cocidas, comer de forma ligera es conveniente. No necesitamos un aporte calórico tan importante, las comidas muy calientes no apetecen en muchos casos. En el caso de las sopas frías, por ejemplo, gazpacho, si bien en Canarias no tiene tanta aceptación como en Andalucía, por ejemplo, es un alimento realmente muy, muy saludable. Y durante el verano es importante también extremar lo que son las medidas de higiene y seguridad alimentaria, porque hay más probabilidad de intoxicaciones alimentarias en verano, por las altas temperaturas, la utilización de determinadas salsas. Para las personas que se van de vacaciones y comen fuera, es recomendable no comer alimentos muy ricos en salsas, evitar en lo posible el alioli, por ejemplo. No estoy diciendo que no lo coman nunca, sino que no exagerar con determinados tipos de alimentos con una base de huevo. Son más frecuentes las intoxicaciones alimentarias, entonces extremar lo que es la higiene, no cortar la cadena de frío en el caso de comprar determinado tipo de alimentos. Y en cuanto a los lactantes, niños y mayores, tengan en cuenta que las altas temperaturas los exponen más a lo que son los golpes de calor, la deshidratación, entonces es importante estar bien hidratados. Son grupos de mayor riesgo, entonces están más expuestos a estas situaciones. Básicamente eso sería en cuanto a la alimentación en verano. Para estar bien hidratado, ¿qué debemos hacer? Como mínimo tomar 8 vasos de agua al día, estamos hablando de aproximadamente 2 litros de agua. Los zumos de fruta son de gran ayuda, de fruta natural, estoy hablando. Después las sopas frías que decía anteriormente, un ejemplo podría ser el gazpacho. Las frutas son ricas en agua, sobre todo las frutas de verano. Por ejemplo, la sandía es muy rica en agua y muy, muy buena para utilizarla en verano. El aporte de vitaminas también es muy bueno. También otras frutas, por ejemplo, la papaya. Es una fruta que la podemos enfriar y dejarla en la nevera, y después al comerla sentiremos esa sensación también
de frío, ¿no? Que es necesaria a veces cuando uno tiene calor. Infusiones también son buenas, las infusiones frías también se pueden utilizar. Y las compotas de fruta naturales también son buenas y ayudan a evitar la deshidratación. Tener en cuenta esto en los mayores y en niños y en lactantes. En lactantes es muy importante controlar la hidratación también porque son muy propensos a... aparecen en algunas ocasiones niños que tienen intoxicación o se sienten mal o tienen diarrea. Importantísimo mantenerlos hidratados. Después, por otro lado, si alguna persona decide cuidarse en verano, le recomendamos realizar cenas livianas a base de pescado, pollo y ensaladas, como decía anteriormente. No quita que puedan comer también carnes, otro tipo de carnes, también los mariscos son recomendables. Es conveniente comer frutas y verduras, lo que habitualmente se habla de 5 al día, o sea, tres raciones de frutas, por ejemplo, tres frutas y dos raciones de verdura, sería conveniente, o más cantidad de fruta, inclusive podemos llegar a comer 4 o 5 piezas de fruta. Beber 2 litros de agua es importantísimo. Realizar de 4 a 5 tiempos de comida también es importante, el fraccionamiento de las comidas para no estar muchas horas sin comer. Evitar procesados y dulces para los que quieren cuidarse es una de las grandes pautas para controlar un poquitillo el peso. Y consultar a un nutricionista y no hacer las dietas que de moda que encuentran las personas, sino que buscar un profesional si realmente deciden cuidarse, bajar un poquitillo de peso, porque están decididos a llevar a cabo un cambio en verano, que hay personas que como tienen más tiempo deciden cambiar un poquitillo en verano. Es conveniente consultar un profesional cualificado y hacer una dieta o un control de peso o un plan de alimentación que le ayude a ponerse en forma, si es lo que desea la persona. Sobre todo con control y no de estas dietas express, porque como sí. Ya estamos en tiempo de descuento, queremos bajar sí. Cuanto más sí. Y en el menor tiempo posible. Sí. Naya, no sé si quieres añadir algo más. Sí, lo que me gustaría decir es que muchas veces no es necesario... de alguna forma sufrir para ponerse en forma. Hay dietas que son accesibles, o no diría dietas, son planes de alimentación que buscan que la persona cambie sus hábitos. Son dietas muy cercanas a la dieta mediterránea y bueno, esos hábitos que sean hábitos a largo plazo y que permitan a la persona sentirse bien. Lo importante es estar en forma, pero también sentirse bien, estar saludable. Y es posible, aunque hay personas que piensan que no, no es necesario tanto sacrificio para estar bien, para sentirse bien, estar bien e inclusive bajar los que deciden bajar en verano o más adelante. Naya, muchísimas gracias por toda esta información. Un tema propicio, sobre todo en el momento del año en el que nos encontramos, porque prácticamente sí. Tenemos ya la entrada del verano a la vuelta de la esquina, pero sobre todo porque va a ser la última intervención de esta temporada en nuestro programa. Te damos las gracias. Gracias a ustedes. Y que cualquier cosa que nos consulte en Vitamina Consultoría, que estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que quieran, no solo en lo que planes de alimentación para bajar, sino también para alguna patología que pueda presentar la persona, es conveniente ponerse en manos de profesionales. Por supuesto. Naya, lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, hasta gracias a ustedes. Una próxima ocasión, esperemos que sea la próxima temporada y feliz verano. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Nosotros vamos ahora a hacer una breve pausa, pero enseguida volvemos. Directo contigo. Terceros Domingos de Juegos 2018, desde marzo hasta final de octubre. Con animación infantil, un castillo hinchable y un taller de manualidades. Los primeros y los terceros domingos de cada mes en la Plaza de la Candelaria de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Los segundos y cuartos domingos de cada mes en el Parque de los Aromeros en Carrizal de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Marey Modas, elegancia, distinción y la ropa más actual en cada temporada. Vístete en Marey Modas. Tenemos pronto moda, complementos y zapatos de señora y caballero. Ah, y los arreglos de costura gratis. Marey Modas. El amor, el amor,
La última moda se llama Mirror. Las tendencias, los diseños. Ahora también con toda la vestimenta para romería y comuniones. Mirror, el espejo de la moda, en Carrizal. El precio, 3 euros por la venta de camisetas. Las inscripciones en la Concejalía de Festejos, Terraza La Candelaria y Bazar del Ejido de Todo un Poco. Organiza el Ayuntamiento de Ingenio y Proyecto Gambia. Toda la información en proyectogambia@hotmail.com. Domingo 10 de junio, tercera carrera solidaria, Proyecto Gambia. Ya lo adelantábamos, la Villa de Ingenio este fin de semana acogerá diversas pruebas deportivas. Primero, vamos a hablar de una que cumple su tercera edición y que se celebra cada año con fines benéficos. Se trata de la actividad que organiza la ONG Proyecto Gambia. Saludamos a dos de sus representantes que nos acompañan hoy. Ellos son Francisco López y Ciriaco Pérez. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Parece que fue ayer y ya ha pasado un año, sí. Un año que me imagino que no ha parado, ha sido un año de actividad intensa, sobre todo continuando con la materialización de los proyectos en el país africano. De ello hablaremos también en esta intervención de hoy, pero vamos a centrarnos en esa actividad que va a tener lugar el domingo 10 de junio. Se trata de la carrera benéfica Proyecto Gambia, que tendrá como escenario el Ejido de Ingenio. Un año más se organiza esta carrera para recaudar fondos que permitan y contribuyan a que esta organización pueda seguir materializando, como digo, esos proyectos de ayuda. Ya no solo en el país africano, sino también en nuestra isla, que son muchas las iniciativas que desarrollan en la isla. Las pruebas establecidas. Vamos a comenzar por el principio. Bueno, el principio es que, como dices tú, ya son 3 años, ¿no? Este año, igual que el año anterior, igual que el otro anterior, pues siempre hemos tenido una cantidad de pequeños problemas, ¿no? Que, bueno, se han resuelto y ahí estamos, ¿no? Hay la carrera es una carrera simbólica. Y en este caso, a mí me ha dicho el compañero que hable yo sobre la carrera y ya hablará sobre los dineros que van destinados a Gambia, que esa es otra historia distinta, en esta carrera, ¿no? La carrera va a empezar a las 11 de la mañana con carreras infantiles. Van a haber tres carreras, una de 5 años, otra de 10, otra de 15, porque el año pasado se nos acumuló todos los niños y, en fin, fue un desastre. ¿De 5 años o de 5 kilómetros? No, de 5 años. Ah, de 5 años. Estamos hablando de 5 años, ¿no? No. Estamos hablando, esta carrera va a ser de 250 metros, para los niños pequeñitos, ¿no? Y va a estar dividida en esos 5, 10 y 15. Luego está la carrera grande, que ya son 1.300 metros, y luego hay una caminata de toda la gente que estamos allí, ¿no? Durante todo este periodo que se va haciendo todas estas cosas,
Empezamos con una madrugada, desde las 10 de la mañana. Habrá exposiciones de diferentes ONG para hacer trueque, con libros, con libretas, con lápices, con goma. Va a haber talleres infantiles a cargo de la Asociación de Vecinos Yasidasi. Exposición de vehículos Tipesa Motor, que tenemos un vehículo en Ingenio, esta escudería que corre con un vehículo bar número uno de la categoría de él y lleva el logotipo nuestro de Proyecto Gambia, ¿no? Entonces nos está echando una mano pues, por todas las islas, ¿no? Va a haber y animación infantil con castillos hinchables de la fiesta, animación con talleres de manualidades de Damasí, trenzas y peinados con peluquera gambiana, solidaria, o sea, te hace una trencita y bueno, ahí estamos, ¿no? Va a haber granizada, Photoshop de eso, con Star Wars, esta gente de Gran Canaria, cerveza solidaria, paella solidaria, actuación del payaso Pepón, actuación del humorista Rafaelillo, y también tenemos un poco de zumba, ¿no? Con Joao. O sea, va a estar ahí pues bastante animado, entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una carrera distinta, es una carrera diferente, es una carrera familiar, una carrera donde va el niño, la madre, el padre, el abuelo, la abuela, en fin. No competitiva, hay que dejarlo claro. Efectivamente, ¿no? No se trata de alcanzar ningún objetivo más que el ayudar. El ayudar. ¿Qué pasa con este tema? Que cualquier niño que corra, cualquier persona que vaya a correr, va a tener una recompensa, su medallita, ¿no? Al menos como recuerdo de este tema. Y sobre todo las camisetas, ¿no? Las camisetas las estamos vendiendo a 3 euros y ya nos queda poquísimas, muy pocas, porque nos queda nada más que niños chicos, porque las grandes se han vendido todas, ¿no? Y creo que el objetivo que nos habíamos planteado está cubierto. ¿Cuántas se han realizado este año? Nosotros hicimos 1.500 camisetas. Entonces, habrá vendida unas 3.000 camisetas. No, 1.500, o sea, tendremos vendidas 1.300, 1.400 camisetas, poco más o menos. Uh-huh. El problema es que, claro, como son camisetas que vamos cambiando de colores, porque en nuestra carrera es que la gente nos ayude, participe, ¿no? Y son 3 euros la camiseta. ¿La cambiamos de colores para qué? Para que tú, al menos, pues tengas una camiseta de un año, el otro y el otro, ¿no? Porque podíamos hacer la genérica y poner unos dorsales, ¿no? Cosa que no queremos hacer, porque entonces, pues no es. El problema que sucede, que un año se te vende más grande, otro más chica, otro se te vende más chica, el otro se te vende más grande, pero bueno, de todas formas está todo resuelto, ¿no? Uh-huh. Está todo más o menos encauzado. Esto es lo gordo de la carrera, ¿no? Después tenemos, desde el principio va a haber actividades, va a estar todos los niños en un lado, en el otro, e incluso va a haber una exposición de instrumentos gambianos y canarios, es una comparativa, en base de calabaza, o sea, que la base de los instrumentos sean calabaza, ¿no? También es otra cosa que se aporta, ¿no? Y ahora sí ya el compañero pues te va a hablar de esos dineros que vamos a recaudar, la finalidad que va a tener, porque es una finalidad distinta a la del año pasado. La del año pasado se recaudó un dinero para hacer una cocina comedor, ¿vale? Ahora ya el compañero pues te explica los dineros de este año, para uh-huh. que queden las cosas claras, ¿no? Ya lo decía también que gracias a estas y a otras iniciativas que organiza la ONG Proyecto Gambia, se ha permitido pues desde la construcción de aulas, comedor en colegios, el apadrinamiento y la escolarización de niños y niñas también en el país africano, además de la dotación de material, ya no solo en esos colegios, sino también material sanitario en dispensarios. Prácticamente una embajada de la ONG Proyecto Gambia está aterrizando en Gran Canaria, procedente de Gambia, porque hace poquito días que ustedes han estado allí comprobando precisamente el estado de todos esos proyectos que ustedes pues han querido poner en marcha. Sí, recientemente acabamos de llegar, hace una semana que después de terminar el proyecto que teníamos con la cocina comedor, teníamos que finalizar lo que eran los pagos a los trabajadores y a todos los empresarios que estaban trabajando en el lugar, pues hemos regresado y bueno, pues ha finalizado lo que es el comedor. Como bien decía el compañero, en esta tercera edición ya teníamos claro que después de 2 años trabajando en el comedor con estas 2 ediciones
que habíamos tenido con anterioridad y con las subvenciones que nos había dado el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Solidaridad, pues terminamos nuestro proyecto. Está totalmente acabado. Proyecto que vamos a ir viendo también en imágenes, que es la mejor manera también de comprobar que finalmente, sí, que es la duda que siempre queda, ¿no? Cuando se ayuda, que el dinero, claro, llega a su destino. Efectivamente. Antes incluso ya habíamos aportado toda la documentación. Cada vez que vamos, traemos el material reportaje fotográfico para que vean cómo han sido los avances de las obras, y ahora mismo pues podemos ver desde los inicios, desde que comenzó la obra en su momento con la cimentación, primer edificio, que hay que decirlo, que tiene cimentación en el colegio. Esto fue lo que hizo que se encareciera la obra, porque queríamos en un futuro, encima de la cocina comedor, hacer lo que es dos aulas, y por eso fue hacer hincapié en lo que era la cimentación y el techo de hormigón, que es, como te voy diciendo, el primer edificio que tiene estas características. Y bueno, terminado al 100%, falta ahora el mobiliario, que ya la FECAN nos ha subvencionado con un dinero para comprar el mobiliario, y ya se está trabajando lo que es el mobiliario del comedor, y por fin lo pondremos en marcha pues en el mes de septiembre, si no ocurre nada. Además, voy a hacer una interrupción porque me acaba de venir a la memoria, con el respeto al resto de las organizaciones que realizan una labor humanitaria, y también con la máxima admiración por la dedicación que se hace por parte de las personas de una manera totalmente altruista. Tengo que reconocer ante ustedes y públicamente que me llenó de satisfacción viendo un programa de una cadena conocida a nivel nacional realizado en Gambia, cuando aparece el Lamin School y con el nombre de Canarias, que uno pues se siente satisfecha cuando ve ese tipo de proyectos, además ya en imágenes también. Ese fue el primer, sí, proyecto cuando se comenzó hace ya 18 años. El primer poblado donde se estuvo trabajando fue en Lamin, y ahí se hizo, pues, se hizo también un edificio de dos plantas, plantas, donde hay 8 aulas, y ya luego pues nos pasamos hace ya prácticamente 11 años, 10, 11 años que estamos en Manjai. Manjai, sí. Uh-huh. Manjai es donde actualmente... Actualmente trabajamos en Manjai, tenemos 4 aulas. Había una, hoy en la presentación de las camisas que hicieron hacer a nuestras compañeras, todas las mujeres de la ONG, quería hacer un homenaje a esas mujeres africanas que han estado luchando durante muchísimo tiempo por conseguir pequeños objetivos para sus hijos, como era el comedor, que fue una de las peticiones que ellas nos hicieron a nosotros. No fue un proyecto nuestro, sino ellas nos pidieron que un comedor para menos garantizar lo que era una de las comidas al día a sus hijos. Pues hoy se hizo un pequeño homenaje a la presentación de la camisa en la Consejería de Deportes del Cabildo Insular, y hicieron ese reconocimiento a esas madres que, pues, a su forma y como puedan, pues hacen y reivindican esos derechos que tienen que tener todos los niños de este planeta. A su forma y con los escasos recursos con que cuentan. Además, en la mayoría de los casos, con más de un niño o niña. Sí, hay algunos casos que hay madres que tienen 2 o 3 hijos. Incluso en el último proyecto de apadrinamiento, desgraciadamente nos pudimos encontrar con varias familias que ya sus madres pues habían fallecido, y la inquietud de sus padres para que sus hijos siguieran estudiando, cosa que se ha hecho, siguen los niños estudiando sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Rápidamente, digamos que ese es el estado actual, el proyecto futuro, por ejemplo, ¿a dónde podrían ir destinados los dineros que se van a recaudar con motivo de la celebración de la carrera del domingo? Bueno, pues el dinero de esta carrera, todo lo que se vaya a recaudar va a ir encaminado a lo que es la alimentación del curso escolar de 2018-2019 de los niños. Estamos bastante satisfechos porque creemos que ha sido bastante aceptada lo que es la venta de las camisetas, y por lo tanto sí podemos garantizar como mínimo el curso escolar, que los niños puedan tener una comida al día. ¿Qué ocurre ahora? La ONG poco a poco hemos ido creciendo, y ahora ocurre lo que es la parte, digamos, la parte laboral, por así decirlo, dentro de la ONG. Ya nos corresponden también a nosotros, porque nos carecen de medios ellos, de la contratación por primera vez por parte de la ONG de 2 cocineras y una limpiadora para el centro. Esto evidentemente va a salir, si es posible, dentro de las madres de estos niños que estén en paro, pues con que no tengan ningún sustento, ninguna entrada económica, pues que puedan trabajar.
Y bueno, como siempre hemos dicho, nosotros lo que vamos a hacer es incentivar todo lo que es la economía y el comercio del país. Interesante iniciativa. Ya no solo es proporcionarle la ayuda, sino dotarle también de otros medios que puedan o que permitan esa subsistencia. Ya esto es una curiosidad, pero sí que me gustaría también que lo hicieran público. ¿Cómo se encuentra? Como todas las cosas tuyas. ¿Cómo se encuentra? Yo me imagino que la propia evolución de la sociedad, el estado en el que vivimos, el estado de la sociedad en el que vivimos también, esa ayuda que quiere realizar una ONG, con los años también se va complicando. Cada vez son más las exigencias, cada vez van siendo más también las limitaciones. Sí, así es. Cada vez tenemos mucho más problemas, sobre todo porque... ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues mira, primero, nosotros subsistimos gracias a la ayuda de la gente de a pie. La gente de la calle son los que realmente hacen ese tipo de ayuda. Bien, como te estaba diciendo, comprando este tipo de camisetas, bien con algún sorteo que realizamos muchas veces, porque la verdad es que las administraciones rara vez te puede dar una subvención, porque no somos una ONG donde tengamos una infraestructura donde podamos hacer una inversión y tener un control. Entonces, pues bueno, subsistimos gracias al pueblo. La gente de a pie, la gente de calle son las que hacen que realmente este tipo de proyectos pequeñitos, te recuerdo que tenemos 122 niños, no tenemos 1.500 niños ni 2.000 niños, son 122. Y pero son algunos, ¿eh? Sí, la satisfacción que nos da es que esos 122 niños puedan continuar con sus estudios y continúen siempre hacia adelante. Ahora mismo, cuando hemos llegado, pues tuvimos el primer proyecto que hicimos, que era de habla hispana en el colegio. Nos llevamos una compañera que, bueno, se ofreció a dar clases en español, muy básica, y venimos muy satisfechos porque la verdad que, aparte que ya ellos esperaban que algún día tuviesen esa iniciativa de dar esas clases en español, pues satisfactoria al 100% porque los niños la asumieron muy bien. Es una necesidad que tenemos porque muchos padrinos viajan con nosotros, su idioma es muy difícil, la lengua, aunque hablan inglés, es muy difícil, hablan en su dialecto, y entonces, bueno, el español, el buenos días, el hola, el cómo estás, el adiós, los números, las letras, bueno, ya a nosotros da esa pequeña satisfacción de avance en lo que son los estudios de los niños. Por supuesto. Mi curiosidad iba por otro lado, además, que creo que ya estamos fuera de tiempo, toda la persona que viaja se encuentra que con las compañías aéreas cada vez el límite del peso o el pago del exceso de equipaje, pues prácticamente, yo creo que eso no ha pasado todo. Iban por ahí mis dudas. A la hora de ustedes trasladar ese material, yo creo que cada vez está siendo más complicado. ¿Cómo? Nosotros lo que hemos hecho es, cada vez que viajamos, si vienen padrinos con nosotros, intentar hacer ampliar lo que es al máximo lo que es la mercancía de cada uno de los padrinos para poder llevar esa mercancía hacia allá. Te recuerdo que ahora estamos llevando solo material escolar y medicamentos. Ahora también recientemente llevamos al dispensario materno-infantil que está en las afueras de Serecunda material sanitario fungible y nos costó muchísimo porque afortunadamente íbamos solo tres personas. Pero claro, las dos maletas que teníamos que llevar cada uno iba cargada de ese medicamento y nosotros con una mochila muy pequeña con lo básico, con unas zapatillas, un par de bañadores para poder cambiarte constantemente y un pantalón y tres camisas. Pocas mudas para aprovechar los kilos para... Sí. Porque así de esa forma llevamos poca ropa nosotros y esa ropa, ese peso lo compartimos con la medicación. Libros, lo que haya que llevar. Incluso permisos a la hora de transportar esas medicaciones y ese material. En principio lo que estamos llevando es material fungible. Medicación, llevamos medicación básica. Entonces, por lo tanto, no necesitamos permiso de momento, pero en un futuro estamos estudiando la posibilidad, sobre todo para este dispensario materno-infantil, que estamos intentando volcarnos en él ahora porque es un dispensario que está dando una cobertura a casi 25.000 personas, pues intentar llevar también material sino medicamentos, sobre todo básicos, sobre todo para estas mujeres que tienen una dificultad enorme a la hora de dar a luz. Madre mía, para hacernos una idea, esa es 5.000 habitantes más en la población de la Villa de Ingenio. Hemos dicho 25.000, pero nosotros siempre decimos que son muchos más. No existe un censo, como pueda haber poblaciones como la nuestra. Hace un par de años que está ya lo que es el gobierno gambiano realizando una campaña de sensibilización para que se puedan registrar sobre todo los nacimientos. De hecho, una anécdota,
yo sé que estamos fuera de tiempo, pero una anécdota es que nosotros tenemos niños apadrinados que desconocemos la fecha de nacimiento del niño. Tenemos la proximidad de la edad, porque nos dice 3 años, 4 años, pero la fecha de nacimiento muchas madres no la saben. Madre mía. Pues ha sido un placer ya no solo conocer los detalles de esa carrera solidaria que el Proyecto Gambia va a desarrollar el próximo domingo en la Villa de Ingenio, sino acercarnos un poquito también, pues de manera muy, muy breve, lo sabemos, a todos esos proyectos. Francisco López, Ciriaco Pérez, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Muchísima suerte, pero sobre todo a seguir en esta labor y en esta línea de trabajo y de ayuda. Nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y recordar a la gente que el domingo vayan por allí, que no tienen camisetas, tenemos cosas para vender. O sea que no es lo malo, ¿no? Por supuesto, hay otras formas de colaborar y de ayudar. Lo principal es acercarse y vivir ese día en familia. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Nosotros ahora vamos a hacer otra pausa, pero enseguida continuamos. Directo contigo. Directo contigo. ¡Canta las dificultades! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! Si encontramos problemas, ¡alegría, alegría! La última moda se llama Mirror. Las tendencias, los diseños. Ahora también con toda la vestimenta para romería y comuniones. Mirror, el espejo de la moda, en Carrizal. Marey Modas, elegancia, distinción y la ropa más actual en cada temporada. Vístete en Marey Modas. Tenemos pronto moda, complementos y zapatos de señora y caballero. Ah, y los arreglos de costura gratis. Marey Modas.
Bajo las piedras es la más reciente publicación de Sergio Mira Jordán. Una novela que será presentada mañana viernes en la Biblioteca Central de Santa Lucía. Sergio Mira, profesor, músico, escritor alicantino afincado en la isla de Gran Canaria, con una extensa biografía, un extenso currículum, pues a tan corta edad, es una persona muy joven. Saludamos ya a Sergio Mira Jordán. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y también por lo de joven. Muchas gracias. Sí, porque he estado mirando un poco la biografía y la verdad que en el terreno de las artes, pues son muchas las disciplinas que tocas. Hoy vamos a hablar de la escritura. Publicaciones como La mirada del perro o La crónica sobre el crimen de Alcácer, una historia que conocemos pues, prácticamente todos porque conmocionó a todo nuestro país. Pero también hay que destacar composiciones como Paso Doble, marchas de procesión, incluso bandas sonoras para cortometrajes. Pues todo esto resumen esa dilatada trayectoria profesional, Sergio. Sí, siempre cuento, ¿no?, que a veces la creatividad que uno tiene en el interior pues puede sacarla por muchas vías, ¿no?, en forma de poema, en forma de novela, como en este caso, o te surge una melodía y tienes la oportunidad a lo mejor de poder tocarla al piano y luego llevarla a cabo en una partitura más grande para que una banda sinfónica la toque. Y la verdad es que es, pues, en ese aspecto una suerte poder tener quizá, o no el dominio, pero sí la posibilidad de poder plasmar lo que uno siente, lo que uno piensa en un momento dado, en un papel, en un pentagrama o en forma de una pequeña reflexión y demás. Así que contento en ese aspecto. Pero son muchos los campos que, como digo, de las artes que tocas, y nunca, no es un juego de palabras. Pero vamos a hablar precisamente de lo que yo anunciaba, que es pues el trabajo más reciente, recién salido del horno, Bajo las piedras, que se va a presentar mañana. ¿Se puede desvelar la sinopsis, Sergio? ¿Debajo de las piedras es una búsqueda o es un encuentro? Realmente es una especie de crónica o un relato inspirado en hechos reales, en un crimen real de mi ciudad natal, de Novelda, en Alicante, y realmente es el lugar donde encontraron a la víctima de la novela. Ese relato, el libro, el relato de un crimen machista, en una época en la que está ambientada en los años 80, en la que obviamente no se hablaba de violencia machista, porque ni la justicia ni la sociedad en sí lo contemplaba, y un poco lo que resume este libro es ese suceso, hasta donde llegó el asesinato y luego el proceso de búsqueda del cuerpo de Ana, que es la protagonista de la historia, que es el nombre ficticio, nombre cambiado con la mujer que realmente sufrió estos hechos en la vida real, y la crudeza de cómo fue encontrada, pues como bien dice el título, ¿no?, bajo las piedras, en un pozo, a unos cuantos kilómetros del casco urbano. Que podría llevar el nombre de Ana o muchos otros más. No queremos desvelar tampoco mucho sobre la obra, ya que, respetando que se va a presentar mañana, pero datos importantes como que se podrá encontrar tanto en soporte físico como en digital, así que desde cualquier parte se podrá acceder a él. Claro, desde ya mismo, desde hace unas semanas que salió a la venta, ya tuve el honor de presentarla en la ciudad donde ocurrieron los hechos, en mi ciudad natal, también en Alicante, y ahora aquí también, gracias también a la Concejalía de Cultura de Santa Lucía, que cede la biblioteca para eso, para este espacio y para la presentación del libro, que, como bien dices, está tanto en digital como en soporte físico, así que desde ya mismo pueden empezar incluso en el soporte digital a leer unas pequeñas páginas o las primeras páginas de la novela, y a partir de ahí, pues si les engancha, que yo espero y confío que sí, pues continuar la trama para ver. Es una historia que, como en muchas situaciones, conocemos ya quizá el final, porque ya sabemos cómo va a terminar, como en a lo mejor unas películas o las películas basadas en hechos históricos
o alguna novela que conocemos porque ya sabemos lo que está contando esa historia, pero realmente lo importante de la novela es el proceso de búsqueda y quizá también esa reflexión de ver la comparativa entre una época como es los años 80, donde empezaba la ley del divorcio, en lo que era esa época muy complicada para la mujer, para intentar liberar, porque era también una época en la que España despertaba después del letargo de la dictadura, y compararla con esta época donde la mujer, por fortuna, está más liberada tanto en el ámbito profesional como también en el ámbito social. Y en ese choque de culturas, de una época a otra, y han pasado 30 años que parece que no es nada, pero es toda una vida, pues esa evolución de la mujer, yo creo que representa también una manera de evolucionar para bien, de forma positiva, de todo el país. Tanto legal, pero también, sobre todo, como anuncia Sergio, en cuanto a la visibilización de estos hechos que estamos, pues, desafortunadamente, leyendo un día sí y otro también. Agradezco que hayas nombrado lo de la primera presentación de este libro, porque ha sido, pues, precisamente en el lugar de los hechos, cómo se vivió o cómo se acogió esta novela, Sergio. Pues tengo una anécdota y me parece síntoma de lo bien en ese aspecto que sentó el hecho en sí de la publicación de la novela, porque el cuerpo se descubre gracias a un pequeño equipo del pueblo de espeleólogos jóvenes, porque estaba en un pozo prácticamente inaccesible, y uno de los hombres que bajó al pozo en el año 82, en marzo del 82, cuando se encuentra el cuerpo, fue a la presentación, se leyó el prólogo, que es los instantes un poco que resumirían el sentir de esa mujer en el interior del pozo, y me contaba ese hombre que realmente eso es lo que él soñaba durante los 30 años, 30 y pico años que han pasado, que vivió y sufrió esa mujer en el interior del pozo. Entonces me dijo, quizás has conseguido plasmar aquello que yo he soñado tantas noches de angustia de aquella mujer que estaba en el interior del pozo. Y la verdad es que en ese aspecto, pues, agradecido de poder haber conseguido plasmar esa sensación. Yo creo que al final la escritura y el tipo de novela que yo intento escribir es ese, ¿no? Que transmita unas sensaciones visuales, incluso olfativas. Me decía personas que empiezan a leer la novela, pero me cuesta porque obviamente no podemos olvidar que es un crimen machista, es violencia machista, y obviamente hay escenas de ese tipo de violencia en la novela que intentan un poco concienciado removerte el intestino para provocar un cambio, ¿no? Una catarsis al final, que cuando cierres el libro con la última página hayas cambiado algo, y esperemos que para mejor, y haya una reflexión interna de todo ese proceso, ¿no? de violencia que vivió esta mujer y muchas otras, como comentabas. Con todo esto que cuentas, Sergio, entre el libro y una película, ¿solo varía el formato? Básicamente sí. Si consigues trasladarlo con tantas imágenes y con tantos detalles, pues precisamente a este hecho. Sí, yo procuro también a la hora de escribir visualizarlo yo también para intentar plasmarlo con mayor facilidad. Entonces rechazo mucho descripciones más largas, prefiero 4 o 5 pinceladas para que el propio lector se imagine el resto de la novela, y realmente a la hora de construir los personajes de Eduardo y de Ana, de los dos protagonistas, o el resto de personajes que engloban la trama, están hechos de pinceladas de aspectos para que el resto del cuerpo lo rellene, o las voces, o la personalidad, incluso con muchas aristas, con muchas caras positivas y negativas, porque pienso que nadie en la novela es del todo bueno, nadie es del todo malo, siempre hay pequeñas aristas, y tampoco, aunque sea yo el autor, quería pontificar sobre ningún aspecto, siempre dándole la oportunidad y la importancia al lector, para que él sea el que finalmente decida con qué parte de la historia se queda y analice, pues aquí está, hay fragmentos o partes de la sentencia real en su día, y un poco para que analice ese proceso de cambio que ha sufrido.
España de esos, en estos años. En estos años. Total objetividad. Por lo pronto, la presentación en la isla de Gran Canaria, en el municipio de Santa Lucía, va a ser mañana. ¿Podemos acompañarte a partir de qué hora, Sergio? A partir de las 8 de la tarde en la Biblioteca Central de Vecindario. Allí estaremos. He preparado una presentación que es con extractos de la sentencia, extractos del, del sumario, y también haré un proceso de como un pequeñito taller de escritura sobre cómo llevé a cabo el proceso de documentación y escritura de esta novela, que obviamente está basada en una época que yo no viví. Yo nací en el año 83 y la novela termina en marzo del 82 y un pequeño epílogo un poquito después, en el 86, una época que yo no viví y tuve que documentarme bastante para que el lector sienta que está narrada en aquella época por alguien que conoce o estuvo, o como si pudiera haber sido escrita perfectamente en aquellos años. Algo real y no imaginario. Sobre todo un trabajo de investigación. Sergio, por nuestra parte nada más, sabemos que cuentas también pues con otro tipo de narrativa. No tenemos tiempo para más, pero ¿algún proyecto en mente? Pues siempre uno cuando cierra la página o el programa de escritura siempre está pensando en la siguiente, y cuando la termina siempre tiene en la cabeza a otros. Y yo creo que después de narrar el crimen de Alcácer, que eso sí que fue más, más crónica, o esta novela, tengo en mente otra un poco también inspirada en hechos reales, y luego pues siempre ahí en la, la cabeza nunca deja de funcionar. Porque, bueno, mientras, y mientras funcione, toquemos madera, así que continuaremos por ahí. Y sí, una historia basada en un, también en otro hecho real, que esperemos que algún día pueda ver la luz. Por último, y hilvanando todas estas obras y lo que las conecta unas con otras, ¿cuál es el objetivo por tu parte, Sergio? Creo que el objetivo principal es, lo que siempre digo yo es que trato de escribir aquellas obras que me gustaría leer, ¿no? Y luego aquellas obras que de alguna forma me reconcomen por dentro y necesito que salgan a la luz, darlas a conocer. Y yo creo que, además, no he dicho antes que no me gusta pontificar en los libros ni crear personajes que den mensajes finales y demás, sino un poco contar o analizar la realidad, que yo creo que es lo que tiene que hacer la, la novela negra, ser un espejo de lo que pasa socialmente en, la, en nuestras vidas cotidianas, y a partir de ahí pues un poco remover esa conciencia en el lector para que él mismo haga un examen de su persona, y siempre pues procurar mejorar y hacer un país o un lugar en el que este tipo de novelas no den cabida, porque este tipo de violencia sea algo ya del pasado. Claro. Que, ojalá que no existiera. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que también que son días y horas de mucho ajetreo, por lo tanto lo agradecemos enormemente. Sobre todo, muchísima suerte con las presentaciones futuras de esta y otro, de otros trabajos. Muchas gracias a ustedes. Volvemos a la Villa de Ingenio porque el Centro de Educación Infantil y Primaria de Aguatona está de celebración. Durante estos días han estado llevando a cabo diversos actos y actividades conmemorativas de su 50 aniversario. Los compañeros Oliver Caballero y Miguel Heredia se han trasladado en el día de hoy hasta ese centro, como digo, en la Villa de Ingenio. Vamos a saber qué es lo que ellos se han encontrado allí. El Colegio Público Aguatona esta semana está celebrando su 50 aniversario. Charla, música, talleres son algunas de las actividades para dar forma a este aniversario, en el que se está llevando también algunas de esas actividades aquí en el Centro Cultural Federico García Lorca a través de la sala de conferencia. En la tarde de este jueves va a concluir estos actos, que además incluye una muestra fotográfica donde permite realizar un recorrido en el tiempo desde el año 1968 hasta la actualidad de lo que ha sido y es la historia de este centro educativo, también con la consideración de escuela rural, el Colegio Público Aguatona. El cronista oficial de Ingenio será uno de los encargados hoy de impartir una charla para dar una reseña de todo lo que ha sido y de lo que ha supuesto esta escuela en el barrio del Cercado Grande, principalmente todo lo que concierne a los barrios aledaños de Aguatona, Las Mejías, etcétera, etcétera.
Y bueno, aunque está a punto ya de comenzar la charla aquí en la sala de conferencias, realmente vamos a conocer un poquito de antemano cómo va a ir orientada por parte del cronista oficial de Ingenio, que va a ser uno de los ponentes también de la charla, esta conversación con todos los aquí presentes, donde también hay un núcleo, una amplia representación de alumnos y alumnas que formaron parte también de esta escuela rural o escuela de Aguatona. Don Rafael Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Háblanos un poquito, cómo va a ir un poco orientada su charla. Bueno, esta charla obedece un poco a una invitación que nos hace el presidente del AMPA del Colegio de Aguatona, en el sentido de conmemorar el 50 aniversario del colegio, ¿no? Entre todos los actos, pues este es uno más, en el que nosotros tres, que de alguna manera estamos un poco vinculados a Aguatona desde el punto de vista docente, pues bueno, queremos ofrecer nuestras experiencias para que esto sea también parte de esos actos que ellos celebran y que también lo están haciendo. ¿Hay alguna consideración especial, algún matiz especial que tenga esta escuela en concreto y que hoy vaya usted a resaltar en la charla? Bueno, la consideración especial es que es una escuela unitaria, que es la única que existió en Aguatona, una escuela que se creó en la etapa republicana y que marcó una época en el colegio, porque fue el beneficio que se modernizó Aguatona en aquella época, ¿no? Por lo tanto, la escuela no solo, el edificio en sí representa, es importante, pero también es que la enseñanza también ya era Aguatona, porque siempre los barrios han estado olvidados desde el punto de vista de la enseñanza, y eso es lo que queremos hacer resaltar. Muchísimas gracias, Rafael, y mucha suerte en la charla de hoy. Gracias a ustedes. Y estamos con el que fuera primer director, en este caso, del Colegio Público Aguatona, don Paulino Santana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted también va a ser hoy partícipe, ¿no?, de esta charla. Importante acto hoy, precisamente, rememorando un poquito todo lo que ha sido la historia del Colegio Público Aguatona. Bueno, sí, aclarar que fue primer director porque en el año en que fuimos tres maestros allá, en el curso 80-81, se independizó la Escuela de Aguatona del Colegio Doctor Espino Sánchez, que está aquí en el pueblo. Y entonces, de casualidad, uno de los tres, pues me tocó a mí la dirección del colegio, que era la antigua unitaria, o las escuelas unitarias de Aguatona. Supongo que habrá mucha o algo de nostalgia en ello, ¿no?, en lo que va usted a transmitir también. Hombre, vamos a ver, lo que pasa es que yo he tenido siempre una conexión con la zona, porque yo viví un poquito más abajo, en el barrio de Los Moriscos, que tenía mucha relación con Aguatona, porque muchos de los trabajadores de la finca donde yo vivía venían desde arriba, desde Aguatona, Cercado Grande, La Mejía. Bueno, pues interesante esta charla, le damos las gracias y nada, pues supongo que también orgulloso de compartir este 50 aniversario con todos los aquí presentes. Muchas gracias a ustedes. Fue el primero, Paulino, pero el penúltimo, porque ahora hay una directora en el centro educativo, fue Rafael Estupiñán. Muchos ya le conocen. Buenas tardes. Antes también, después de Paulino, estuvo también Rafael Sánchez, hoy inspector de educación. También fue director y compañero de trabajo en el colegio. Después yo, hasta el 2013 que me jubilé, y ahora la pedazo de directora que tiene el centro, Nisa Mar, que ustedes la conocerán. Bueno, orgulloso de haber formado parte de este colegio, Rafael. Muy orgulloso. Puedo decir, y lo he dicho montones de veces, que fui el hombre más feliz de la tierra. El periodo de mi vida más feliz fue el tiempo que yo estuve trabajando en esa escuelita. Muy feliz. ¿Qué va a resaltar, sobre todo, aquí en esta charla que va a comenzar ahora mismo? Más o menos lo que voy a hablar, un poco de mis inicios, de cómo estaba el colegio cuando llegué, de cómo estaba un poco también el barrio, de los compañeros con los que trabajé, un poco de los chiquillos, algunas anécdotas. Y no mucho más, porque en 14, 15 minutos que más o menos hemos calculado que cada uno vamos a intervenir, no se puede tampoco decir muchísimas cosas. O sea, hay para decir horas y horas, pero no nos podemos extender. Pues Rafael, muchísimas gracias, al igual que Paulino, que disfrute también de este acto y felicidades por este 50 aniversario. Muchas gracias a ustedes, gracias. Roberto Quevedo es el presidente del AMPA El Zurrón, del Colegio de Aguatona, precisamente el órgano que ha ido dándole forma, preparando este aniversario, este 50 aniversario, durante toda esta semana. Muy buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué balance podemos realizar hasta el momento, aunque a falta de concluir las actividades con esta charla hoy aquí en el García Lorca? Bueno, yo creo que ha sido un balance positivo. Esto empezamos el lunes 4, que fue con la inauguración de la exposición de fotos, y donde doña Clotilde nos dedicó unas poesías, y también Rafael, el director, también nos acompañó. El día 5 tuvimos un acto en el colegio
súper emotivo. Y hoy concluimos las jornadas con esta charla, donde van a estar pues Rafael, el cronista, Rafael Estupiñán, que es el antiguo director, y Paulino. Disculpe por los nombres, los apellidos no los controlo bien. Y un poco, bueno, pues cerrar esta jornada que veníamos moldeando desde el inicio del curso, y hemos ido, bueno, pues un poco recopilando las fotos y hablando con toda esta gente que ha pasado por el colegio, ¿no? De hecho, abajo hay una muestra de recuerdos, anécdotas de antiguos alumnos, y la verdad es que vamos súper, súper contentos. Y un momento para el reencuentro, ¿no? Vemos aquí alumnos incluso que formaron parte desde los comienzos de la andadura del colegio. Sí, vamos. Sí, es verdad que yo soy nuevo prácticamente en el colegio, ¿no? Pero bueno, por la gente que ya lleva tiempo, sí me comenta, oye, mira, pues estas señoras, de hecho, ellos también se han acercado un poco a presentarse, ¿no? Y un poco a contar también sus anécdotas. La verdad es que es súper enriquecedor, ¿no? Pues felicidades a Lampa del Zurrón y felicidades también por este 50 aniversario. Y bueno, pues a la espera ahora de que comience ya esta charla, que a punto de iniciarse. Ok, muchas gracias a ustedes. Y ya con el desarrollo de esta charla aquí en la sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca, estamos escuchando y viendo de fondo al cronista oficial de Ingenio, Rafael Sánchez Valerón, y así pues también intervendrán las personas que acabamos de preguntarles, precisamente los que formaron parte también como directores en las distintas etapas de estos 50 años de Colegio Público de Aguatona. Recuerden que hoy es el acto con el que concluyen ya, a lo largo de toda esta semana, su aniversario, el 50 aniversario de Colegio Público Aguatona. Muchísimas gracias, Oliver. Y como anunciábamos también al principio de este programa de hoy, jueves 7 de junio, estaba previsto que el responsable del Centro de Entrenamiento Salvafit, Salvador Gil, estuviera hoy en nuestro programa. No ha podido ser, pero nosotros hemos estado en el transcurso de la tarde en ese acto de entrega de dorsales y de la bolsa del corredor, y allí nos hemos encontrado también a distintos participantes, pero entre ellos distintas personas que vienen desde otros puntos de la geografía nacional e internacional. El compañero Miguel Heredia ha podido recoger las impresiones y las declaraciones de distintos corredores, si no me equivoco, procedentes de Madrid, incluso con éxitos destacados también a nivel nacional e internacional. Vamos a intentar conocer cuáles son esas impresiones, pero sobre todo esas declaraciones previas a esa importante prueba que va a tener lugar el sábado en la Villa de Ingenio, este sábado 9 de junio. Una prueba de obstáculos que se va a desarrollar por el casco de Ingenio y por la zona de medianías. Se trata de la tercera edición de la Cochinero Challenge, como decía, que organiza el Centro de Entrenamiento Salvafit y que cuenta con el apoyo también en la organización de diversas entidades, tanto públicas como empresas privadas. Vamos, como digo, a intentar conocer qué es lo que opinaban y cuál es el sentir de esas personas que formarán parte de esta prueba deportiva, esta carrera de obstáculos que va a congregar en el municipio de Ingenio, ya lo adelantábamos también, a más de 1,000 corredores, más de 1,000 deportistas durante el sábado, pero también hay que destacar que en estos días previos ya se ha podido contemplar también en la Villa de Ingenio a numerosas personas que han querido acercarse y conocer el terreno. Parece que vamos a poder ya conocer esas impresiones. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo es tu nombre, por favor, completo. Ricardo Guillén Amo. Ricardo, cuéntanos, ¿has participado en otras carreras, me imagino, y por qué en esta? Bueno,
creemos que es un desafío exigente el de esta carrera, al ser en Canarias, mucho desnivel en trail, y creemos que desde luego va a ser todo un desafío que a lo mejor en otras carreras de la península pues no podemos encontrar. ¿Cómo ha sido la preparación? La preparación dura, como siempre. Intentar darlo todo en carrera, los entrenamientos, acostumbrándonos al desnivel sobre todo para esta carrera, y luego pues mucho trabajo de suspensión. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Bueno, coméntanos un poquito, ¿cuál es tu nombre? Víctor Martín Tojar. Vale. Víctor, cuéntanos un poquito, bueno, cómo te has enterado de la carrera. Bueno, pues sobre todo por redes sociales, la publicidad que le están dando a la carrera este año pues está siendo bastante fuerte, y también pues bueno, el organizador Salva ha hecho un esfuerzo para que esta carrera salga adelante, y también le debemos las gracias a él. Cuéntanos un poquito de dónde vienes y por qué es la ilusión de participar en esta carrera. Bueno, pues yo vengo de Madrid. Hace cosa de 2 años empecé en este deporte y bueno, ahora estamos compitiendo en la Liga. Creo que esta carrera pues por primera vez entra en Liga, en la Liga Española de Carreras de Obstáculos, y bueno, pues es una jornada importante. Necesitamos, por así decirlo, los puntos, y venimos desde Madrid aquí a Canarias para intentar llevarnos lo máximo posible, ¿no? Así que con muchas ganas e ilusión para la carrera del sábado. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Vale, cuéntanos, ¿cómo es tu nombre completo, por favor? Me llamo Ángel Sánchez Serrano. Ángel, acabas de obtener últimamente, tal como nos ha comentado Salva, bueno, pues un título que en este caso, bueno, pues te da un punto referencial dentro de lo que es a lo mejor tu trayectoria como deportista. Pues sí, la verdad, el fin de semana pasado conseguí el título, como dices, el de la Comunidad de Madrid, soy campeón de la Comunidad de Madrid, y la verdad es que sí, que después de tanto trabajo, esfuerzo y demás, pues conseguirlo, pues oye, es una alegría bastante, bastante grande, y además la satisfacción de, oye, el trabajo que da sus resultados. ¿Qué supone participar en la Cochinero Challenger? Pues la verdad es un desafío bastante diferente al que a lo mejor podemos obtener en la península, debido al desnivel, que va a ser bastante mayor. Allí en la península la mayoría de las carreras son bastante llanas, entonces aquí podemos, digamos, darle ese pequeño plus a la carrera. Pues nada, seguir sumando éxito. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Habrá que esperar ahora al desarrollo, a la celebración de esta cita en este 2018 para conocer los resultados. Teresa, lo que sí prácticamente tenemos ya cerrado es todo eso que va a acontecer durante los próximos días. Cuéntanos. Y es solo una parte, porque generalmente lo que ofrecemos a los televidentes es un extracto de toda esa agenda enorme que hay de manera habitual para el fin de semana, para los próximos días. Dentro de ese extracto, recordar esa exposición de la que ya hemos hablado al inicio de este programa, una exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Planeta, que se puede ver hasta el próximo día 20 de junio en las oficinas de La Vaca, la entrada justo del Ayuntamiento de Ingenio, de la Villa de Ingenio. Y hablamos de una fiesta, la fiesta que se celebra en Balos desde ayer. Ahí vemos el cartel, desde ayer y hasta el próximo día 17 de junio. Son las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra, como decíamos, en Balos. Estas son imágenes del año anterior, pertenecen a la romería, una imagen que seguro que se va a repetir este año y, para ser más exactos, este próximo fin de semana, dentro de la amalgama de actividades que tienen previsto desarrollar en esa zona del municipio de Santa Lucía. Y con motivo del Día Mundial de los Océanos, hasta el próximo día 21 de este mes de junio se podrá visitar una exposición que además es itinerante, que ya ha estado en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández y que en este caso se encuentra ya expuesta al público en la Biblioteca de Carrizal, la Biblioteca Municipal Agustín Ramírez. Pueden visitar esa exposición con carteles, con paneles que nos recuerdan que tenemos que cuidar un poquito más de nuestros océanos. Y vamos a cambiar de asunto porque hablamos ahora de teatro. Este próximo sábado, día 9, se representa el Derby. Quedan nada más que 8 entradas, Odulia. 8 entradas. Ahí está el cartel del evento, de la obra de teatro. Está producida por Acelera Producciones. Las entradas cuestan 16 euros y se pueden adquirir en entres.es o en taquilla el mismo día del espectáculo, si es que queda. Que tal y como lo veo, pues difícil. 8 entradas quedan únicamente en el Centro Cívico de Carrizal.
¿Y qué más tenemos? Pues tenemos la carrera de la que has hablado también durante este programa, Dulian, la carrera que organiza la ONG Proyecto Gambia y que va a tener lugar este próximo día 10. Ahí vemos también el cartel, el próximo día 10 en el Ejido de Ingenio, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Es la tercera carrera benéfica Proyecto Gambia. Y ahora hablamos de una obra de teatro, es un espectáculo de magia que va a tener lugar este próximo domingo en el municipio de Santa Lucía. Se llama 1, 2, 3, Magia. Y lo que vemos es la promo, precisamente, con la que se está anunciando, no solamente en Santa Lucía, en vecindario, sino también en el resto del país, esta obra que ha visitado numerosas provincias españolas. Con Javi Rufo a la cabeza, la cita va a tener lugar el próximo día 10, como decíamos, a las 12 del mediodía. Es un espectáculo, como ya imaginarán, para niños. Ya lo has recordado tú, Otulia, la cochinero de este próximo sábado, 1.200 personas recorriendo lugares emblemáticos del municipio de Ingenio, desde el casco antiguo a la zona de La Pasadilla y también la zona de Guayadeque, como para perdérselo, ¿verdad? Yo sí que me la voy a perder, pero en el sentido de que no voy a realizar la prueba. En el sentido de que no vas a participar. Bueno, pues todavía tienes por delante un año para entrenarte. Bueno, y poder participar en la próxima. Si tú formas parte de mi equipo. No hay problema, venga, nos unimos. Bueno, esto queda grabado. Esto es público, Teresa. Teatro Auditorio de Agüimes, quedan también pocas entradas. Vamos a hablar de una obra de teatro que en la que pues se estará sobre el escenario del Teatro Auditorio de Agüimes Lolita, la cantante Lolita Flores y también actriz, junto con otro actor, con Luis Motola. Ellos van a representar una obra de teatro denominada Preferiblemente que seamos amigos. Prefiero que seamos amigos. Y como decíamos, aunque va a ser el día 16 de junio, y además se va a representar a las 8:30 de la tarde, las entradas que quedan son muy, muy pocas. Así que dense prisa si quieren ocupar una butaca para ver ese espectáculo teatral. Y vamos con otra cosa más, porque el próximo domingo se va a llevar a cabo la fiesta del donante. Va a ser, no domingo, es el sábado día 9 de junio, va a ser en horario de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hay numerosas actividades en la Plaza del Rosario del municipio de Agüimes. Diferentes actividades como, por ejemplo, talleres, hay degustación de productos saludables, estarán presentes diferentes asociaciones relacionadas con el mundo de la salud y, por supuesto, también ONGs. Están todos, absolutamente todos, invitados a esa gran fiesta del donante con motivo del Día Mundial del Donante, que en este caso ha elegido al municipio de Agüimes. Y damos la enhorabuena a Teatrula y, en este caso, al grupo de sexto B del Colegio La Zafra, porque ellos han sido uno de los seleccionados para presentar su obra, representar su obra en el Teatro Cuyás. La cita, como pueden ver, va a ser la próxima semana, ahí tienen el cartel, el próximo día 12 de junio, en horario de tarde, a partir de las 7 de la tarde. El espectáculo que representa ese grupo de sexto B del Colegio Público La Zafra está dirigido por el ingeniense Saulo Valerón. Como decíamos, todo esto y mucho más. Todo esto y mucho más, que en un programa de televisión pues nos queda un poquito corto para poder repasar la amplísima agenda cultural de actividades que tenemos en la zona del sureste de Gran Canaria. Pero hemos querido resaltar lo más destacado, pero sobre todo lo que se organiza y lo que se prepara en los municipios de la comarca del sureste. Mañana es viernes, Teresa, nueva cita con Ágora. Sí, mañana atendemos Ágora, pero vamos a darles la oportunidad a nuestros televidentes de que recuerden una de esas entrevistas que emitimos en su día durante esta misma temporada. Aprovechando un corto espacio de tiempo en el que visitaba la isla que le vio nacer, Gran Canaria, desde su isla de adopción, Cuba, Manuel Trujillo, el Barranquera, estaba en nuestra silla de Ágora. Mañana vamos a tener ocasión de recordar ¿cuál fue el contenido de esa entrevista en la que descubrimos muchísimo acerca de este hombre que ha dedicado plenamente su vida al mundo del deporte? Nuestro deporte autóctono, no solo aquí, sino en esa isla que lo ha acogido, como bien dices, Teresa, donde ha llevado y ha impartido también su magisterio dentro los terreros, dentro del terreno de la lucha canaria. Teresa, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, hasta el jueves.
A ustedes también les damos las gracias por estar ahí acompañándonos un día más. Y recuerden, la próxima cita, el próximo jueves. Pero además, si ustedes desean volver a ver este programa, pueden hacerlo a través de la página de Facebook del mismo nombre, Directo Contigo, o el sábado en redifusión a partir de las 5:30 de la tarde. Nosotros, como digo, si así lo desean, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Feliz semana. Adiós.